Aquí estoy nominada a los Latin Grammys en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera. Me duele el alma que yo no he estado de acuerdo. Creo que esta parte de querer contrapuntar es porque, pues la verdad, aunque suene feo, me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto. ¿Majo Aguilar le roba la fama a Ángela Aguilar? Mientras ella se hunde por arrogante. Internautas, la segunda nominación a los Latin Grammy de Majo Aguilar, vaya que sí ha generado mucha polémica, y es que gracias a su excelente trabajo y sencillez, ha logrado tener cada vez más aceptación por el público incluso, que su prima Ángela. De muchas cosas que habían pasado, de muchas cosas que estaban fuera de mi control, yo estaba muy nerviosa ya. Y es que al parecer las cosas con la dinastía Aguilar están más fuertes y polémicas que nunca. Ángela Aguilar está que no aguanta los celos y envidia, luego de que su prima Majo Aguilar recibiera una nominación al Grammy Latino. Que cuando no puedes controlar las cosas, sientes que no tienes una opinión o no puedes tomar una decisión al respecto. A través de diversos medios de comunicación y plataformas de redes sociales, se hizo pública la lista completa de los nominados a los Latin Grammys. A pesar de las expectativas de que al menos uno de los miembros de la familia Aguilar estaría entre los nominados, ni Pepe, ni Leonardo, ni Ángela figuran en la lista. En los últimos tiempos, hemos observado cómo Ángela Aguilar es más conocida por sus polémicas que por su música, especialmente después de declarar a 25% argentina y 100% orgullosa. Muchísimas de sus presentaciones se vinieron abajo por estas declaraciones, ya que a lo largo de los años, la dinastía Aguilar ha sido identificada fuertemente con la cultura mexicana. Lo cierto es que anda presumiendo su vida perfecta y libre de errores. Ángela Aguilar descuidó su carrera musical, abriendo así el camino para que Majo Aguilar sea la que reciba este merecido reconocimiento en los prestigiosos premios. Mientras Ángela Aguilar se sigue llenando de haters por diversas situaciones que no le han favorecido del todo en su carrera, su prima Majo Aguilar cada vez más sigue triunfando en los escenarios, demostrando que también es una artista digna de triunfar donde sea. En los últimos años, el género musical del regional mexicano ha ocupado un papel significativo. Se anunció que Majo Aguilar competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Mariachi o Ranchera gracias a su trabajo titulado Se Canta con el Corazón. En esta terna, estará acompañada por Ana Bárbara, Cristian Nodal y Adrián Favela. Es importante recordar que en el año 2022, por primera vez, Majo también fue nominada a los Latin Grammy por su álbum debut. En esa ocasión, se encontró cara a cara con Ángela Aguilar, quien presentó su disco, Mexicana Enamorada. Sin embargo, el ganador de ese año fue Cristian Nodal. Por supuesto, cuando se anunciaron los nominados para los Latin Grammys, los Aguilar quedaron sorprendidos, ya que este año no solo Majo no fue considerada, sino que su prima también fue pasada por alto. De acuerdo con varios de internautas, Majo Aguilar, quien lleva años buscando su propio camino en la industria musical por su propia cuenta, ha logrado no solo convertirse en una de las favoritas del público, sino que ha empatizado con ellos en todo momento, algo que agrada. Cabe mencionar que no es la primera vez que la joven es comparada con Ángela Aguilar, incluso que hay una rivalidad, pero en varias ocasiones ella lo desmiente asegurando que ante todo hay una buena relación, pero además no le gusta que hablen mal de su familia. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.